Con una mayor incidencia en hombres mayores de 20 años, el cáncer de piel en Cuba constituye hoy uno de los retos para las ciencias médicas. Diversas son las acciones que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública para el diagnóstico temprano y tratamiento de la enfermedad. El cáncer de piel constituye en la provincia y en Cuba la primera causa de morbilidad, no así de mortalidad, que son dos términos diferentes. O sea, el cáncer de piel te puede llegar a matar, pero es prevenible y ya algunos casos que si se dejan de la mano son los que realmente se complican. Morbilidad quiere decir que hay una alta incidencia del cáncer cutáneo o cáncer de piel en la población en el país. El carcinoma vasocelular, espinocelular y el melanoma son los tres principales tipos de cáncer de piel que con más frecuencia cada año es diagnosticada en la población mundial. Velar por cambios en los lunares, el aumento de tamaño, el color y el relieve es una de las autoprácticas que posibilitan el tratamiento oportuno de estas lesiones malignas en las que Cienfuegos, desde las diferentes campañas de salud y el trabajo profiláctico, previene. Realmente se hacen varias pesquisas todos los años. Tenemos el Día del Lunar en el mes de febrero, que se celebra también el Día del Cáncer de Piel. Se hacen pesquisas que se han realizado, por ejemplo, en el Parque Villuenda. Los grupos de estudiantes que están rotando en ese momento por la especialidad de dermatología, que es en quinto año, visitan también algunas comunidades en busca de estas lesiones, de pesquisar precozmente alguna lesión de piel. En estos momentos también tenemos un proyecto internacional relacionado con la pesquisa y la prevención y promoción del cáncer de piel, y los resultados son que siempre se encuentran muchos pacientes con lesiones, pacientes en los cuales precozmente se le puede hacer un tratamiento y evitamos que tenga otra serie de complicaciones. Al realizarle la pesquisa a los pacientes, estamos preveniendo que estas lesiones en piel en un futuro lleguen a ser cáncer de piel. Y a la vez estamos enseñando también al paciente a detectarse este tipo de lesiones en la piel y rápido acudir al médico. El melanoma maligno, que es este último, es el que menos incidencia tiene, pero es el de mayor mortalidad. Por desgracia es así. Y este melanoma maligno sí puede afectar tanto a la raza de color claro como a la raza de colores oscuros. Y tiene una letalidad bastante elevada. Este melanoma maligno, para que tengan una idea, es el que generalmente se deriva o sale encima de un lunar que ya tiene previamente el paciente en la mayoría de los casos. Puede salir de la nada, pero generalmente se instala sobre un lunar con color, es lo que decimos un nevo pigmentado, un lunar pigmentado, y ahí se puede instalar este melanoma maligno. Asumir desde lo cotidiano hábitos responsables, prestar atención a cambios en la tonalidad de la piel y acudir a la consulta especializada contribuirá al diagnóstico a tiempo de este tipo de cáncer. Yusniel González Hernández, Notisur.